Bienvenidos una vez más a Ami Beauty. Si sos nueva o nuevo por acá, yo te invito a que te suscribas, a que me regales un like y, por qué no, a que me compartas dentro de tus redes sociales. Como verán, este es el maquillaje que les vengo a traer en el día de hoy. Un maquillaje otaku, así que espero que les guste. Y si entraste de casualidad y te gusta este tipo de maquillaje, te invito a que no te muevas de ahí, porque ya comienza el tutorial del día de hoy. Y no me quiero olvidar de comentarles que en contenido voy a estar dejando mi TikTok, mi Facebook y mi Instagram, por si me quieren seguir en las otras redes sociales. Y ahora sí, ya comienza el tutorial del día de hoy. Y como verán, siempre comienzo peinando mis cejitas. Voy a utilizar el fijador de maquillaje MAC, mi spooler y mi jabón de glicerina. Les doy ese efecto laminado a mis cejitas, las peino bien para arriba y las trato de sellar bien con el jabón de glicerina. Lo hago tanto en una cejita como en la otra. A veces me toma un poquito más de tiempo, en especial los días de mucho calor y de humedad, que siento que no fija lo suficiente. Luego voy a colocar acá una especie de gel que estoy utilizando nuevo del L'Oreal para mantener mis cejas firmes. Y ahora sí voy a estar utilizando mi primer de Revlon Glow. Me encanta porque es súper ligero, con partículas de brillo. La verdad es que trabaja súper bien toda la parte de la perfección de mi rostro. Siempre lo trabajo con una brochita lengua de gato. Lo distribuyo suavemente, como masajeándome tanto en mi rostro como en mi cuello. Y luego voy a humedecer un poco mi esponjita con el fijador de maquillaje MAC. Y voy a estar utilizando, obviamente, mi base de maquillaje infalible de alta cobertura. Me encanta, por lo menos a mí me parece espectacular. Me deja el rostro de porcelana, me cubre rojeces, cicatrices, granitos. Todo lo que quiero ocultar, esta base la verdad es que me deja el rostro súper limpio y además no me reseca la piel. Yo soy de piel seca y me deja el rostro perfecto. Me dura bastante durante el día. Lo aplico con pequeños toquecitos y siempre mojo un poco mi esponja para que no quede ningún exceso de maquillaje de la base en mi rostro y así se vea súper natural. Como verán, ahí voy trabajando mi rostro. Como les dije, siempre lo trabajo con pequeños toquecitos. También voy a pasar un poquito de base en mis párpados, o sea, en la parte de la zona de mis ojos. Ahí voy dando los últimos retoques. Luego voy a estar aplicando el polvo volátil de Nude Standard. Es de la línea de Todo Moda. Esta línea es vegana y la verdad es que me gusta mucho cómo me fija el maquillaje para que me dure más durante el día. Siempre hay que fijar un poco la base de maquillaje. También me paso en los ojitos. Y luego voy a estar humedeciendo otra vez mi esponjita. Y voy a trabajar mis ojos con el corrector infalible 323, que es un color bien clarito, más clarito que mi color de piel, porque quiero resaltar el color de las sombras. Y acá lo voy a estar difuminando con mi esponjita húmeda. Y van a ver que no queda nada de restos así de exceso de maquillaje, sino que queda un maquillaje súper natural en la parte de los párpados. Y también apliqué un poquito de corrector en algunas zonas de mi rostro para darle un toque de luz. Luego también, una vez que termino de maquillarme, sello con el polvo volátil Nude Standard, también de la línea Todo Moda. Siempre sello todo mi maquillaje. Luego voy a estar trabajando con la paleta de Jeffree Star Conspiren y voy a estar trabajando este color rojo que me encanta. Creo que mi línea favorita de maquillaje en cuanto a paleta siempre va a ser Jeffree Star. Me encanta por la pigmentación que tiene. Por ahí no me gusta que sea un poco polvorienta, pero nada que no se pueda resolver, la verdad. Como verán, miren ese color rojo intenso. Tiene una intensidad, chicas y chicos, que no les puedo contar. Esta es una de las paletas que ya no estoy viendo en la tienda online. No sé por qué, pero ya no aparece. Por suerte logré conseguirlas porque eran una de mis favoritas. Son una de mis favoritas de Jeffree Star. Y como verán, ahí voy maquillando mi párpado con color rojo. Este es un maquillaje otaku, pero también es conocido como maquillaje Aesthetic Hair. Así que presten atención si les interesa conocer del maquillaje un poquito más. También voy a estar pintando un poco de rojo la parte de mi lagrimal. Es un maquillaje que no pasa de moda, sino que va teniendo diferentes tendencias y se mantiene vigente todavía. Una vez me saco acá las tiritas que tenían, voy a pasar un poquito más de rojo en la parte de mi lagrimal. Lo voy a distribuir
al rojo. Siempre trabajo con pequeños toquecitos para no agregar exceso de sombra en el párpado. Para las primerizas creo que es lo mejor. Pero bueno, se puede correr un poco y no hay problema porque lo podemos corregir con una toallita de maquillante. Nada que no se pueda resolver. Recuerden que el maquillaje tiene que ver con práctica y consistencia. Luego acá, ven, yo estoy pasando mi toalla desmaquillante. En este caso creo que utilizo la de Teatrical. Me gusta porque es más grande, más larga y puedo trabajar más mi rostro. Es verdad que yo ya maquillé mi rostro y no recomiendo. Siempre recomiendo primero empezar por los párpados y después por el rostro. Pero bueno, en este caso hice una corrección, nada que no pueda aplicar un poquitito después del resto que me quedó de base en la esponja y listo. ¿Ven? Ahí corrijo para que se vea prolijito mis ojos. Ahí pueden ver. Queda bastante bien este rojo. La verdad es que me gustó muchísimo. Luego vuelvo a colocar mis cintas adhesivas porque voy a trabajar la parte de delineado de mis ojos. Vamos a hacer como un delineado gato. Como siempre les comento, estoy utilizando un delineador low cost. Vogue se llama. Resistente 24 horas. Es una línea colombiana. A mí particularmente me ha funcionado. Es mi delineador favorito que no me puede faltar en mi neceser. La verdad es que es porque es súper económico. El plumón es súper firme y si no somos tan buenas delineando, este plumón nos ayuda muchísimo a hacernos un mejor delineado. Aunque no tengamos pulso, aunque no nos salgan bien, yo les puedo asegurar que trabajando con este plumón no se va a notar. Presten atención porque yo también estoy tratando de perfeccionarme bastante en el delineado de ojos. Así que lo súper recomiendo. Pruébenlo y después me dicen en comentarios si lo probaron, si les gustó, si les resultó. ¿Qué les parece? Después hay otro delineador un poco más caro que es de la marca Clinique, pero la verdad es que es bastante caro y no creo necesario el gasto si pueden conseguir algo bueno y económico. En este caso miren mi delineado cómo ha quedado. Igual también siempre recomiendo que utilicen una cinta adhesiva al principio para marcarse el delineado como lo quieren. Si lo quieren más alto, más bajo, para las principiantes. Porque nadie nace sabiendo y tenemos que tomar, ¿no?, práctica en el asunto. Ahí ya me saqué la cinta adhesiva y voy a estar utilizando un poquito de color negro también de la paleta de Conspire de Jeffree Star para sellar un poco mi delineado negro y que se vea súper intenso el delineado, que me dure más tiempo durante el día, que no se me vetee o cuartee un poco el delineado. Igual eso no me pasa porque, como les dije, es un delineador resistente 24 horas a prueba de sudor, de transpiración y todo eso, pero bueno, quiero sellarlo y quiero que tenga intensidad este delineado. Luego voy a estar trabajando la parte de mi carita y voy a estar haciendo, dibujando con el mismo delineador unas crucecitas. De esto se trata el maquillaje otaku. Es medio como dark, medio gótico, así que bueno, las invito a que estén chusmeando por ahí por internet si quieren saber más de este maquillaje. Es más de cómics, de series japonesas, así que bueno. Y ahí me estoy dibujando, como verán, unas crucecitas. Decidí ponerme en la parte de abajo, como en las mejillitas, y también en la parte de arriba. Y ahora directamente voy a utilizar el mismo delineador para hacerme labios de muñeca. Porque este maquillaje lo que tiene, tanto el otaku como el de Aesthetic Here, es hacer labios más carnosos y más grandes. En mi caso yo tengo labios finos, así que lo que trato es delinear por encima o un poquito más abajo de mi labio para hacer labios más grandes. Y ahora voy a estar utilizando nuevamente la sombra roja de la paleta Jeffree Star Conspire. ¿Ven? Ahí. Y luego que utilizo esa sombra, miren cómo quedan los labios, quedan como más grandecitos. Y voy dando retoques con la sombra. Voy a estar utilizando un labial, el 382 de Maybelline, el color red. Miren la intensidad, es súper cremoso, súper humectante. No sé si sigue en el mercado, pero la verdad es que lo súper recomiendo. ¿Ven? Como para sellar la sombra. Miren esos labios, una intensidad, un color espectacular para las que les gusta el color rojo. Ahí voy a estar dando los últimos retoques. Voy a estar utilizando el delineador de Mia color negro para darle un sombreado negro en la parte de los extremos de mi labio. Miren esta combinación.
Espero que les guste, es un nuevo truquito que estuve viendo y la verdad es que me encantó. Voy a mezclar un poco de rojo con negro. En la parte de los extremos voy a estar utilizando, como les decía, este delineador de Mia Color. Es low cost, la marca la pueden conseguir en pigmento. Es súper cremoso. Sí, es un delineador de ojos, pero yo lo trabajé en la parte de los labios. Y acá voy a poner un gloss, un brillo labial en la parte de mis labios. Miren cómo quedan mis labios. La verdad es que me encantó este truquito, lo súper recomiendo. Siempre está bueno combinar colores, labiales, delineadores. Y bueno, como verán, acá estoy utilizando una máscara de pestaña de Maybelline. Me encanta porque me da ese efecto de pestañas postizas. Miren cómo me quedan las pestañas. Esa prueba de agua. Y me encanta. No estoy usando en este caso pestañas postizas, sino es la máscara. La verdad es que me alarga bastante las pestañas. Y no se corre ni nada. Es una máscara súper espectacular. Y acá voy a estar colocando un poquito de rubor. En este caso es un rosa, bastante intenso. Voy a trabajar la nariz y las mejillas. Recuerden que este maquillaje otaku trabaja mucho las mejillas, la nariz, igual que la Aesthetic Hears. Voy a tratar de no colocar en exceso, pero bueno, siempre va con exceso un poco este maquillaje. En las mejillas, en cuanto a rubor, ¿no? Y acá voy a estar colocando un poquito de marrón en la parte de nariz para perfilar un poco mi naricita, hacerla como puntiagudita y un poco en el tabique. Miren cómo queda el resultado. Una vez que difumino la parte de lo que coloqué en mi nariz de sombra marroncita, usé también la paleta de Todo Moda. Este es el resultado final, espero que les guste este nuevo look. Recuerden que es un maquillaje otaku, chicas y chicos. Y como verán, hemos terminado el tutorial del día de hoy. Espero que me hayas acompañado hasta el final. Espero que no te olvides de regalarme un like y decirme qué te pareció en comentarios este maquillaje. Y si sos nuevita o nuevito, me va a encantar saber de dónde me estás mirando y conocerte un poquito más. Y como verán, este es el resultado del tutorial del día de hoy. Es un maquillaje otaku, también llamado Aesthetic Hear. Tiene varios nombres, vamos a ir probando diferentes técnicas. Es un maquillaje que no pasa de moda, sino que tiene bastantes variantes de estilos de look. Así que los invito a que no se muevan de ahí porque van a seguir viniendo durante estas semanas varios estilos de este look. Así que bueno, sin más que decir, muchísimas gracias por esos likes, por esos comentarios y por su apoyo. Porque sin ustedes sería realmente imposible. Thank you so much, mi friend, para todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Un par de besitos.